Buenas noches, respetables amigas y amigos televidentes. Esperamos que hayan tenido un buen fin de semana y que en la nueva que hemos iniciado nos traiga salud y éxitos. Hoy es lunes 18 de enero de 2021. Aquí iniciamos el servicio informativo semanal Notigirón correspondiente a la presente fecha. En este informativo contamos con materiales y informativos o de opinión, F formativos educativos y culturales y P publicitarios, todos ellos con categoría A, aptos para todo público, es decir, aptos para todo público. Sí. Como de costumbre, les invitamos a participar llamándonos al 2275-573, línea directa que le conecta con los estudios de Girón TV. Además, puede hacerlo mediante las líneas de WhatsApp al 099-990-0099 o el 098-488-6690. Y siempre permanecen activas nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Contáctenos y envíenos sus mensajes, comentarios, denuncias, videos, fotos, artículos, etcétera. Y les invitamos desde ya a contactarnos porque hoy tenemos un nuevo auspiciante que nos brindará sus deliciosos productos a quienes se inscriban. Más adelante les daremos detalles, pero usted puede ya inscribirse llamándonos o enviando mensajes que digan sorteo, su nombre y dirección. Mientras tanto, les vamos a dar a conocer los titulares que desarrollaremos hoy en el transcurso del informativo. En Huicholoma piden acción de autoridades por temor de deslizamiento. El registro civil emite cédulas de identidad, sin embargo, las caducadas continúan vigentes. Un ex migrante cuenta su vida y un pequeño pero fabuloso museo nos estará mostrando hoy. El COE cantonal se reunió hoy lunes y tomó resoluciones. Preocupa a las autoridades el incremento de contagios de COVID-19. La matriculación vehicular empieza, pero hay una falla en el sistema a nivel nacional. Para obtener el pasaporte no es necesario sacar turnos por internet. Estas y muchas más informaciones les estaremos contando en detalle de inmediato. Iniciamos dándoles a conocer las farmacias de turno para la presente semana en los cantones Girón, Santa Isabel y San Fernando. Farmacias de turno hasta las 6 horas del 23 de enero. En Girón, Farmacia Municipal en la Antonio Flor y García Moreno, teléfono 227-5910. En Santa Isabel, Farmacia EP, Tomebamba y Abdón Calderón, teléfono 227-3206. En San Fernando, Farmacia San Fernando, en La Mar y José María Quito, el teléfono 227-9059. La semana pasada les comentábamos que cada lunes, durante el espacio informativo, promoveremos un local comercial o prestador de servicios que nos proporcionarían sus productos o premios para ser sorteados al finalizar la presentación de las noticias. Reiteramos la invitación a los interesados en promocionarse a que se acerquen a nuestra oficina de Achiras en la esquina de las calles García Moreno y Sandes e indicarnos cuál es su actividad e indique el producto que sorteará entre los televidentes. Para hoy, contamos con una canasta de productos que los elaboran en el local denominado Dulces de Almidón de Achira o Pan de Almidón de Florencia Astudillo. La canasta a sortearse cuenta con productos como los dulces de almidón de Achira, pan de casa, queso amasado, queyes y rosquitas. El lugar comercial de la señora Florencia Sudillo está localizado en la calle Antonio Flor 720 y García Moreno, frente a Farmacia Cruz Azul del doctor Leonardo Delgado. Le solicitamos que quienes deseen ganarse este fabuloso premio, llamarnos al 2275-573 o enviar mensajes de WhatsApp o Messenger indicándonos su nombre y dirección. Para quienes nos sintonizan a través de redes sociales y están fuera de Girón, pueden participar y luego autorizar a una persona para que retire su premio. Así es que llámenos, el teléfono está habilitado, envíenos mensajes y al final estaremos realizando el sorteo y viendo quién se lleva este premio. Iniciamos con las informaciones. La cédula de identidad, documento indispensable para poder ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones, podrán ser presentadas aquellas que estén caducadas desde el 16 de marzo de 2020 hasta mayo de 2021.
Para cualquier trámite público o particular está vigente aquí el documento, dio a conocer el coordinador zonal 6 del Registro Civil, ingeniero Diego Cabezas. Mencionó además que este documento y muchos otros se pueden obtener en la oficina del Cantón Girón previa cita gestionada a través de la página web del Registro Civil. Pero anunció que en febrero se emitirán las nuevas especies con estándares internacionales. Por lo tanto, hizo un llamado a la colectividad a no aglomerarse para obtener la cédula. Se informa además que los ciudadanos de grupos de atención prioritarios no requieren cita y pueden acercarse directamente a la agencia del Registro Civil más cercano para su atención preferencial. De igual manera, las personas que requieran el servicio de manera urgente y puedan justificar que su situación es emergente serán atendidos sin turno. Contamos con una oficina en el Cantón Girón, como todos ustedes conocen, y esta oficina se encarga, entre otras cosas, de emitir cédulas, de emitir certificados, de emitir partidas íntegras, inscripción de nacimiento, inscripción de defunción, entre otros. Trabajamos de 8 a 17 horas, como es de su conocimiento, y conozco que la persona que está encargada allá de la oficina lo hace correctamente. Nosotros tenemos 26 agencias en la Coordinación Zonal 6, una de ellas es del Girón. Solamente las agencias principales, las que están, son las capitales de provincia como Azuay, pueden y tienen los equipos necesarios para imprimir las cédulas. Por temas de normativa internacional, no podemos tener impresoras en cada una de las agencias de cada uno de los cantones, y es por eso que en cada agencia solamente se enrola, es decir, se atiende al funcionario, se toma la foto, se escanea sus huellas digitales, se imprime su firma, pero la cédula llega después de unos cuantos días hasta que se imprime en Cuenca y pueda ser enviada a cada uno de los cantones. Nosotros seguimos y estamos atravesando una pandemia. Tenemos que ser respetuosos de las disposiciones del COE nacional y de cada COE cantonal. Es por eso que se decidió brindar esta opción de los turnos para evitar que existan contagios, para evitar que la gente se exponga en nuestras agencias, en nuestras oficinas. Y es entonces que la ciudadanía debe primero ingresar a la página web, obtener un turno y acudir en la fecha y hora señaladas en ese turno. Existe hoy una importante demanda de este documento. Sin embargo, de eso es importante indicar a usted y por su intermedio a quienes nos escuchan que existe un decreto ejecutivo, un decreto presidencial, en el que se informa que todas las cédulas que caducaron desde el 16 de marzo del 2020 y que están por caducar hasta el 31 de mayo del 2021 son absolutamente válidas, tanto dentro del sistema público como dentro del sistema privado. Incluso les sirve para el sistema financiero nacional. Es importante indicar también que con su cédula caducada también puede ejercer el derecho del voto en estas elecciones del 7 de febrero. Además, es importante indicar que en febrero saldrán las nuevas cédulas de identidad, que son nuevos documentos de identidad de mejor tecnología, de mejor calidad, con mejores características, así que es importante que la ciudadanía conozca esto para que esperemos hasta que esto suceda y puedan ya renovar su cédula con el nuevo documento de identidad que nos permitirá estar a la vanguardia de la tecnología en el mundo. La opinión de un ciudadano que prefirió venir desde Cuenca para tramitar su cédula de identidad les presentamos a continuación. Está muy difícil obtener la cédula en Cuenca y tuve que entrar buscando la posibilidad y me pareció excelente que en 2 días pude conseguir el turno. ¿Cómo ha estado el servicio? ¿Sí estuvo acorde a lo que usted pensaba, requería? Me parece muy bien, hasta un poquito más ágil que Cuenca, a lo mejor. ¿A pesar que hay una sola persona laborando aquí? Sí, una sola persona, sí. Y entonces el trámite usted lo hizo a través del internet, sacó el turno, ¿o cómo fue lo que hizo? Sí, le comento que en la madrugada del día domingo tuve que meterme al internet y sacar el turno.
y de esa manera puede llegar acá. Ya, ¿allí usted escoge el lugar donde quiere sacar o cómo es? Sí, hay las posibilidades, me parece que hay en Paute, en Gualaceo y en Girón. Girón me parece un poco más asequible, por lo que estaba los turnos más cerca del objetivo que yo tenía. Ya. Ahora, ¿qué le dijeron ya luego de que pasó todo el procedimiento? ¿Le entregaron unos papeles? ¿Qué ocurrió ahí? Sí, como soy de Cuenca, me parece que la matriz es en San Blas y tengo que retirar la cédula físicamente en San Blas, previo a un documento que tengo que presentar al guardia. ¿Cuándo le entregan la cédula? En este mismo día, me dijeron. O sea, usted de aquí va a Cuenca y retira la cédula. Exactamente, sí. La obtención del pasaporte es otro de los documentos que se obtienen en el registro civil, pero esto solamente en la capital de la provincia, la cual además tiene otra particularidad que no requiere de turno obtenido a través del internet, sino acudiendo directamente a las oficinas en Cuenca. Allí también se pide no madrugar, sino acudir a cualquier hora del día. En el caso del pasaporte, somos la única ciudad del país que atendemos sin turno desde el 23 de noviembre del año anterior. Esto en función de que habían muchas quejas y denuncias de posibles tramitadores y personas que estaban intentando o vendiendo turnos de pasaportes. Es por eso que decidimos acá eliminar los turnos y estamos atendiendo bajo demanda. La ciudadanía debe conocer. En el caso del pasaporte, somos la única ciudad del país que atendemos sin turno desde el 23 de noviembre del año anterior. Esto en función de que habían muchas quejas y denuncias de posibles tramitadores y personas que estaban intentando o vendiendo turnos de pasaportes. Es por eso que decidimos acá eliminar los turnos y estamos atendiendo bajo demanda. La ciudadanía debe conocer que para pasaportes en Cuenca no es necesario sacar un turno y solamente tiene que acercarse entre las 8 de la mañana y las 17 horas cualquier día. Inmediatamente es atendido e inmediatamente saldrá con su pasaporte en la mano sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de turnos. Nosotros atendemos de alrededor de 250 personas diarias y es muy extraño el día en que no podamos atender y dejemos a alguna persona fuera del edificio. Prácticamente todos los días atendemos en esas cantidades, un poco más, un poco menos, pero todas las personas que se acercan en nuestro horario de atención entre 8 y 17 horas son atendidas y salen inmediatamente con el documento de viaje. Únicamente la cédula de ciudadanía y el pasaporte antiguo. En el caso de sacarlo por primera vez, solamente la cédula de ciudadanía. El costo del pasaporte biométrico es de $90. Las personas de la tercera edad tienen un descuento del 50% y las personas con una discapacidad igual o superior al 30% tienen costo cero. Cuenca es la única ciudad del país sin turnos y nos estamos convirtiendo en una válvula de escape, ya que tenemos ciudadanos de las provincias del Oro, del Guayas, de Loja, de Esmeraldas, de Manabí y de Pichincha incluso, que conocedores de que aquí no existen los turnos y que pueden sacar el pasaporte inmediatamente, vienen y lastimosamente ocasionan estas filas que son atípicas en realidad, porque esto no sucedió antes de ese día y tampoco sucedió después de ese día. La recomendación es no madrugar, la recomendación es no estar aquí antes de las 8, la recomendación es que vengan en el horario de 8, entre 8 y 5 de la tarde, a la hora que más les convenga. Nosotros no cerramos al mediodía, pueden venir cuando gusten, sin turno, sin cita, sin absolutamente nada y serán atendidos inmediatamente con su pasaporte. Carasto. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba, la refrescante cerveza artesanal, golosinas. ¡Qué delicia!
Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditito su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para ver, dame. Tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Localizada en la calle Eloy Alfaro y avenida Girón Pasaje. Contacto por WhatsApp al número +1 914 760 0632. Preguntar por Nancy. El inmueble cuenta en el primer piso con sala, cocina, cuarto y baño. Segundo piso, sala, un cuarto, baño y lavandería. Tercer piso, un cuarto grande, baño y patio. El precio es $145,000. Recuerde que en clasificadosdeachiras.net.es usted puede publicar sus anuncios de compra, venta o alquiler de inmuebles, así como también sus productos y servicios gratuitamente. Solo tiene que registrarse y con unos simples pasos realizar su publicación y compartirlas en sus redes. Si desea más información, puede contactarnos mediante el WhatsApp de Achiras al 099-990-0099.
Toc Toc, tu tienda virtual de ropa, accesorios, maquillaje, etc. Ahora la encuentras como local físico en la calle García Moreno y Arturo Sández, diagonal al Parque Central de Girón, o visítanos en nuestra página de Facebook e Instagram. Recuerde, ya puedes solicitar el servicio de internet y televisión por cable, por fibra óptica de Girón y Chabelo TV. No pierda más tiempo y contrate el plan 12 megas más 70 canales a tan solo $36.90 mensuales. Comuníquese a los números 227-0743, 227-5573, 096-947-7355 o mediante nuestra página de Facebook. Y abrió sus puertas Longuito Tienda a Granel, un espacio en donde encontrarán frutos secos, frutas deshidratadas, granos, infusiones medicinales, productos de aseo personal, artesanales y mucho más. Estamos en el portal de la calle García Moreno y Arturo Sández, junto a Calzado Sebastián. Y continuamos invitándoles a que nos llamen para inscribirse al sorteo de los productos de Doña Florencia Estudillo. Dulces de almidón, pan, queyes, rosquitas. Llámenos al 2275-573 o mensajes al 099-9900 y 0099 mediante el WhatsApp. Si usted está fuera del Cantón Girón, también puede participar a las personas en Santa Isabel, en La Unión, en La Asunción, en el Valle de Yunguilla y también a quienes están fuera de la provincia y del país. Llámenos y autorice a quien le dé retirando. Vamos con más informaciones. En la cuenta de Facebook del concejal Javier Delgado Cobos encontramos con fecha 12 de enero este escrito que textualmente dice lo siguiente. Los proyectos deben nacer de una necesidad en bien de la población, los cuales deben estar basados en estudios técnicos que demuestren su factibilidad en todos los sentidos. Pero sí da pena ver que se planteen proyectos o ideas para ver si es que funcionan o ver si es que hay financiamiento, lo cual casi no ocurre. Por eso hay tanto proyecto archivado por falta de financiamiento o se han dejado a medias. Lo que no analizan es que tras de cada proyecto fallido hay muchos técnicos que han trabajado y recursos que se han invertido. Eso pasa cuando no se tiene la visión o el enfoque de las necesidades reales del cantón. Calles con baches tapados con tierra que luego forman un lodazal. Funcionarios que para salir al almuerzo utilizan carros municipales, qué vergüenza, y muchas cosas más. Si tienen alguna inquietud o denuncia, estoy a las órdenes, dice el mensaje del concejal Javier Delgado. Con esta inquietud hemos invitado al concejal Delgado a una entrevista, pero nos ha solicitado postergar para la próxima semana hasta obtener algunas respuestas. Y también hemos solicitado una entrevista a quien corresponda a través de Relaciones Públicas del GAD Municipal de Girón para dialogar respecto de los proyectos y o convenios firmados con el ex prefecto Yacu Pérez, específicamente con respecto a la Plaza del Productor, ascensor eléctrico, casetas en la vía y Centro de Interpretación Andino del Agua, y el avance o qué ha ocurrido con los mismos. De fuentes extraoficiales se conoce que existen inconvenientes con los mismos. Sin embargo, aún no se nos confirma el día en que podamos realizar este diálogo. Paralelo a esta solicitud, nos hemos contactado con la prefectura de la SUAI, también a través de Relaciones Públicas, pero se nos da largas y ofertas para una entrevista con la prefecta y no se ha podido concretar nada. Esperamos poder informarles de estos particulares en la próxima semana. ¿Qué ha ocurrido con estos convenios? ¿Cómo están planificados? ¿Presupuestos y plazos? Y muchas otras interrogantes. Vamos a darles unos datos estadísticos que nos han proporcionado desde la Comisaría Municipal del Cantón Girón. Hacen referencia a las defunciones en el Cantón Girón. En el año 2009, en el Cantón Girón, en todo el año hubieron 61 personas fallecidas. En el año 2019, sí, hubieron 61 personas fallecidas, de las cuales 28 eran mujeres y 33 varones. Esto en el año 2019. Para el año 2020, la
El número de fallecidos ascendió a 79, es decir, 18 más, de los cuales 37 personas corresponden al sexo femenino y 42 personas al sexo masculino. Estos son unos datos que, reiteramos, nos han proporcionado desde la Comisaría Municipal del Cantón Girón, donde se hacen los trámites para los sepelios, los funerales en el cementerio. Sin embargo, los datos distarán con respecto a los que se tienen en el registro civil. Esperemos poderles dar estos datos la próxima semana. Ahora revisemos unos cortos informativos, que son notas que nos solicitan personas y nos envían fotos o videos en algunos casos. Desde Cachiloma nos envían estas fotos. Manifiestan que se ha concluido con el lastrado de la vía. Sin embargo, hay indignación porque algunos vecinos han procedido a colocar montículos demasiado altos. Se supone que es para evitar que conductores irresponsables circulen a altas velocidades. Pero esto, en primer lugar, debe contar con permiso de la autoridad competente y luego tener medidas adecuadas, manifiestan. Los rompevelocidades de la vía Cuenca-Girón-Pasaje en el área urbana de Girón carecen de pintura que indique el obstáculo y ello representa peligro para transeúntes y viajeros. Aunque se cuenta con señalización vertical, no es suficiente o no es observada por algunos conductores, principalmente aquellos irresponsables que exceden los límites de velocidad, que a la final son aquellos que mayor peligro representan para todos. La colocación de basura en los recipientes de veredas continúa causando problemas. Caso repetitivo es en la esquina al frente de la iglesia. Allí casi todos los días, al amanecer, se puede encontrar basura desperdigada. Los contenidos son residuos de alimentos, muy apetecidos por perros de la calle. Situación similar ocurre en otros sectores donde algunos ciudadanos no acatan los horarios de recolección, aumentando así la problemática. Moradores comentan también que el deterioro de los tachos fijos es causado por personas que los golpean o patean. Las calles de Pambadel requieren de atención. La municipalidad ha iniciado trabajos, pero tapando los hoyos con tierra. Moradores del sector recuerdan que así ocurrió en otras calles donde hace algún tiempo fueron asfalto, pero luego fueron parchados con tierra y hoy volvieron a ser calles de lastre, lo que significa un retroceso en materia de vialidad. Todo el sector de Pambadel está con las calles en mal estado y con parches de tierra. Además, existen montículos por doquier. Personas habitantes de la intersección de la calle Sandes y Julio Calle piden atención a su pedido de buscar la forma de reducir el exceso de velocidad que imprimen ciertos conductores. Recuerdan que en este lugar ya se han registrado accidentes con importantes daños materiales y temen que pueda presentarse casos peores o que lamentar víctimas fatales. En todo el trayecto de la calle Sandes aseguran que se da este problema. Frecuentemente hay perros atropellados. Bomberos Girón también reclaman la falta de control de velocidad en la ciudad. Al frente de la estación, las cámaras de seguridad captan a diario a muchos vehículos que irrespetan los límites de velocidad confiados en que la calle Juan Vintimilla es preferencial. El Parque Central de Girón y muchos otros sectores de la ciudad en los últimos meses son más gratificantes visitarlos. El trinar de aves al amanecer es notorio. Ciudadanos atribuyen el incremento de aves a la disminución de fuegos artificiales en los alrededores durante la pandemia, lo cual ha hecho que las aves puedan anidar en los árboles del parque y, al no existir la detonación de cohetes y otros artículos de pirotecnia, pueden aumentar la fauna huésped del espacio verde central. Habitantes de la comunidad de Huilloloma han tenido reuniones ante la preocupación de que se pueda dar un deslizamiento en los predios por efectos de las lluvias y canales de riego que amenazan a viviendas, terrenos y casas. El pasado fin de semana se reunieron con autoridades donde admitieron tener culpabilidad por no mantener los drenajes limpios y se realizaron ofertas de trabajos para evitar un desastre. El viernes 15 de enero en Huilloloma se citaron varios de los habitantes ante la creciente preocupación por un posible deslave que podría afectar a casas, terrenos y la vía.
con el temporal lluvioso, que aún no se ha presentado demasiadamente fuerte, han observado que las propiedades se están elevando y avanzando notoriamente a la parte baja. Es el problema que estamos ahora por el deslave de los terrenos que están acá y los señores usuarios, propietarios del terreno, no limpian las sequías, los canales, y están ahora teniendo los deslaves. De lo que parte de la baja, como usted puede apreciar, de la parte alta todo el derrumbe está bajando, y aquí hay casas de por medio que corren tanto peligro, porque si el derrumbe sale a la vía, se va a ir siguiendo la vía y va a afectar tantas casas lo que hay para abajo, como usted puede apreciar aquí. Con este antecedente se han reunido en varias ocasiones y han hecho el llamado a las autoridades del cantón. Que nos ayuden, porque esto nos está jodiendo bastante a nosotros. Y es lo principal, es acá arriba. No aquí, es acá arriba lo que está jodiendo para abajo. Por eso nosotros le pedimos de favor que nos dé una solución, si es posible, lo más pronto acá arriba, porque para abajo se está jodiendo. Aquí por el momento podemos esperar, pero abajo no. El municipio intervino levemente el pasado miércoles con maquinaria. Ya ven ustedes lo que está hecho ese trabajo. No sé cuál fue la idea de hacer ese horror que está ahí, ¿no es cierto? Pero ya está hecho. Limpiar los canales en los tramos de donde esté obstruido, se encuentra sucio, no se haya realizado mantenimiento, de tal manera de que el agua pueda coger su rumbo y evitar estos inconvenientes en los terrenos. Eso es y ha sido la idea principal que nosotros la ejecutamos esta semana. Pero la petición, en calma y razonando, se centra en buscar una solución. Y dediquémonos a tratar de solucionar de alguna manera, señores ingenieros, ¿ya? Y todos están conscientes en la raíz del problema. Hay un informe de la prefectura en el cual se está llevando de mala forma y antitécnica el riego en la zona, ¿verdad? Entonces hay que hacer un trabajo técnico, ¿sí? Debemos contratar una consultoría o si el municipio puede apoyar, pero este tema en sí en riego es de la prefectura. Y los propietarios de terrenos no limpian las secas como deben ser, que tener limpios siguiendo sus linderos y botarse aquí al canal de San Vicente. Y eso es lo que no hacen. Antes había mucho invierno y nuestros padres nunca dejaron de derrumbar y siempre cuidaron. Y ahora, apenas poco llueve, no nos queremos coger una pala, no nos queremos trabajar, y entonces por esa es la causa que estamos afectando a los señores. Tiene que desfugarse el agua a todas esas pastas como quedó antiguamente. Los desagües, ahí sí pueden aguantarse cuando haciendo las coronaciones acá. ¿Cuántas veces, cuántos años atrás hemos dicho, en el invierno, por favor, vayamos y abramos ahí donde son los desfogues? Pero ¿qué es lo que hacemos? Seguimos mandando. Y aquí es últimamente que venía el agua, ya cuando hay lluvia, se reúne todo el agua, entonces se botaba aquí. Por eso que más se fue. Aquí el agua que viene es, en el verano también botan para regar, como ya está el terreno movido, entonces tiene razón de seguir bajando. Entonces no es por lo que el agua de allá le mandan todo para acá, sino el agua que hay desagües allá. Lo que sí le ruego de mi parte que se abran nuevamente las cunetas. La oferta de parte del municipio para empezar a dar una solución al problema empezará en esta semana. Yo propongo, creo que lo que podemos hacer es, yo voy a coordinar con el ingeniero Pizarro, que tiene una máquina, para realizar la limpieza del desfogue principal. Eso va a ayudar que el agua acá ya no venga, que el agua en este invierno se vaya a la quebrada, que es lo que nosotros no estamos necesitando ahora. En el verano tapamos el desfogue principal y regamos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y asimismo me voy a poner en contacto con la prefectura para realizar una inspección, para tecnificar aquí el riego, porque esta es una zona de deslizamiento, ¿ya? Y más bien empezar cambiar el riego por inundación al riego por aspersión, como nosotros lo estamos realizando, o como se lo realiza, más bien dicho, en San Gerardo, por ejemplo. Al regresar de la pausa, les estaremos contando sobre qué se discutió, qué resoluciones se tomaron hoy en la resolución, en la reunión del COE cantonal. Les anticipamos de que existen muchos casos nuevos de contagios de coronavirus en Girón. Ya volvemos. Z
¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. ¡200 canales! ¡Y por un solo pago! Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dámelo, todas tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto. No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. ¡Carasto! 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. A más del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Él es José. Ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos a su vez propagarán el virus. Ella es María. Presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida, la de sus seres queridos, evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro. Protege tu vida y la de los demás. No lo olvides. Lávate las manos con frecuencia. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas. Pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. Autorización número 0151. CNE. Elecciones Generales 2021. Un anuncio y se ofrece una recompensa a la persona que haya encontrado un iPhone 8 color negro. Está con un estuche negro grueso, se extravió en la avenida al lado del restaurante del señor Marcelo Riera, aproximadamente hoy a las 6:30 en la avenida Cuenca Girón Pasaje. Se dará una recompensa. El sistema de rastreo está activo. Bueno, esto así esté apagado el teléfono, siempre está activo, entonces está procediendo la localización, y a la persona que a lo mejor se apagó el teléfono y no sabe de quién es,
pues se ruega contactarse, puede contactarse con nuestras oficinas y para hacerle la entrega de su recompensa cuando nos haga llegar también este teléfono. Es un iPhone 8, repetimos, color negro, en un estuche negro grueso. Y hoy se reunió la mesa número 2 del COE cantonal de Girón. Existe preocupación por parte de las autoridades por el incremento de los contagios debido a la falta de prevención de los ciudadanos, quienes han empezado a tener las actividades normales y realizan concentraciones de toda índole, políticas, religiosas, deportivas. Los organismos están preocupados porque los hospitales de las ciudades grandes están saturados y el hospital local también ha llegado a albergar hasta el 100% de su capacidad en ciertas ocasiones. Se tomarán nuevas acciones en los próximos días. Veamos. Hemos solicitado al COE cantonal se nos brinde un espacio para activar la mesa número 2 de salud. Creímos conveniente y oportuno el tratar muchos temas relacionados a la salud, el manejo que debemos darle a la emergencia sanitaria. Cabe entender que la pandemia continúa, continuamos en emergencia sanitaria y, bueno, como le indico, o sea, los casos que maneja el nosotros como ministerio y los casos que nosotros podemos reportar es del trabajo que se hace a diario, ¿no? Con los equipos de atención de primer nivel, las brigadas que ellos realizan en la comunidad y los datos que tenemos a nivel de segundo nivel de atención. Doctor, ¿cómo estamos en cuanto a casos? ¿Existe un aumento de los mismos de aquí en Girón? ¿Tienen ustedes ese tipo de registros? Nosotros ahorita, datos concretos, tenemos alrededor de 154 casos que manejamos como Ministerio de Salud, de los datos que nosotros podemos trabajar conjuntamente con el distrito. Tengo entendido que a nivel de aquí del municipio se manejan más de 200 casos en la infografía que maneja el municipio. Hemos tenido un aumento considerable en la demanda de atención, tanto no solamente en nuestro cantón, sino de otras unidades de salud de los cantones que hacen parte de esta micro red, ¿no?, que es llamada Cuenca del Jugones. De las 30 camas, doctor, que hay aquí, ¿está al límite, menos, más? ¿Cómo está ese manejo? Bueno, manejamos un promedio de unas 20 camas, 20 a veces depende, ¿no? A veces estamos al máximo de nuestra capacidad, 30 camas, hay días que nos manejamos la mitad, un promedio más alto, de 20 a 25 camas. Pero la afluencia de pacientes es, como le digo, se ha aumentado, es bastante considerable. Este ratito hay dos pacientes ingresados en el hospital. No son cuidados, tan avanzados porque, digamos, nuestra capacidad resolutiva solo llega hasta ahí. Sí, reiterarle a la ciudadanía el guardar el aislamiento, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla tan importante. Estamos yendo a tomar correctivos en cuanto pues a los horarios de cierre de locales con el fin de que la ciudadanía no se contagie, porque hemos podido ver que durante el mes de diciembre y enero, más que todo en las festividades, ¿no?, ha habido un rebrote masivo, en virtud del cual los centros hospitalarios pues han colapsado. En virtud de aquello, nosotros como entes de control vamos pues a realizar distintos operativos para que los locales se cierren a las 9 de la noche. Igualmente estamos coordinados ya con el CNE. En virtud de aquello, no pueden existir ya caminatas, solamente se van a realizar el proselitismo político de manera motorizada y con un mínimo de vehículos. Doctora, justamente con respecto a la campaña, tienes conocimiento que en el Centro Comercial Girón ha existido presencia de personas haciendo política. Eso no está permitido y causa temor a las autoridades. Así es, justamente yo pude evidenciar el día domingo que se realizaba proselitismo político en el interior del mercado municipal.
Así fue, pues, que de inmediato llamé a los compañeros de la Policía Nacional y procedimos a realizar la evacuación de la multitud de la gente. Obviamente conlleva esto aglomeración y esto igual contagios. El uso de la cancha que hemos visto también va a ser controlado con la policía, doctora. Así es, conjuntamente con los compañeros del COE se resolvió que la cancha que estaba prevista que tenga una duración de un tiempo más, va a ser esto totalmente ya eliminado. También pedimos las canchas deportivas de boli, que los dueños, sean canchas particulares, que los dueños tomen conciencia también, que esperen un poquito más de tiempo para ver qué es lo que puede suceder con este nuevo contagio, con la nueva cepa que está viniendo, que ya está aquí en el Ecuador, incluso según el informe nos dan, que se abstengan a hacer el deporte de la manera masiva. Espero también las canchas de la municipalidad que está cerca del municipio, pues los que hacen deportes, que comprendan que puede ser contagiado uno de ellos y después tengan que lamentarse. Eso es lo que siempre estoy preocupado. Sí, según las informaciones que se escucha de los mismos ciudadanos y también de algunos profesionales del Cantón Girón que están atendiendo en forma particular los pacientes, rebasamos fuera de lo que dicen las estadísticas de los hospitales, porque ahí es lo único que se registran los que llegan, pero el resto no. Es razón por la cual la ciudadanía piensa que no hay muchos contagios, pero no es así. El contagio está masivo en el Cantón Girón, que nos preocupa mucho, y es por eso que también hago un llamado a la ciudadanía, hago un llamado para que tengan bastante cuidado, quizás mucho más cuando recién comenzamos con esta pandemia. Don Fausto, usted ha planteado de que se haga o se oficie a los médicos de aquí del Cantón Girón para que a lo mejor entreguen información en cantidad de cuántos pacientes hay, puesto que se desconoce el número exacto de cuántos pacientes y dónde están ubicados. Sí, se pidió en la anterior reunión del COE, que estamos casi a 8 días, pero creo que quizás por mucho trabajo del secretario no se ha pedido pues ya la información, pero ahora también pido esta información, que se les llame con oficio a los señores profesionales, y también de mi parte les pido de la mejor manera que lo hagan los profesionales para que el pueblo de Girón sepa la realidad de lo que estamos atravesando. Los informes, cada vez que hay reuniones del COE, me parecen, en vez de ser alentadores, son desalentadores por el tema de que son informes de más gente contagiada, hospitales colapsados, gente que se queja que no recibe el servicio de forma adecuada. Y lamentablemente esto se da, pues, hay que ser muy sinceros, por la falta de colaboración de la gente. En nuestro medio mismo vemos a gente reunida, gente haciendo deporte, pero sin los cuidados necesarios. También el COE Nacional ya hace tiempo recomendó, si es que quiere hacer actividad física, ok, hágalo, pero de forma individual. Y en cambio la gente quiere hacer deporte colectivo, que no es recomendable. Muchos le dicen, pero no tengo síntomas, pero también hay que ser sinceros, que hay mucha gente que es asintomática y sin embargo están dando ahí. También a nosotros llegan ciertas, digámoslo, como denuncias o comentarios de gente que debería estar aislada y sin embargo está haciendo actividad de forma normal. Entonces, sí hay que llamar a la conciencia de que si estoy con síntomas, estoy aislado, pues mantener los aislamientos para evitar contagiar a más gente. También existen restricciones en cuanto a la atención que da esto el cuerpo de bomberos. ¿Por qué pedimos que llamen al 911? Porque ellos hacen un primer triaje. Y si es que fuese caso COVID, tendrían que mandar una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, porque ellos son los encargados de la atención. Tienen la capacidad, tienen los equipos, sí, en comparación a nosotros, tienen los equipos necesarios para atención a este tipo de pacientes y van a poder hacerlo de mejor manera. ¿Cuál es otro problema que estamos evidenciando? Que exigen el servicio. Nuevamente, nosotros al ser una entidad pública, lo que tenemos que hacer, si usted llama a una emergencia, usted tuvo algún tipo de inconveniente, algún tipo de enfermedad, nosotros lo que hacemos es llevar al hospital de Girón. Es trasladado al hospital de Girón, de ahí será referido o será mandado a su casa, muchos de los casos son mandados a sus casas para que se recuperen ahí, o el mismo ministerio buscará mediante su red una cama disponible, tal vez no aquí en Girón, tal vez en Cuenca, tal vez en Azogues, hay gente que incluso ha ido a otras provincias. Sí.
Con respecto a los datos que proporciona el COE cantonal de Girón sobre las personas infectadas, no se ha emitido este día. Lo que sí tenemos es la actualización de datos COVID-19 en la que emite el Ministerio de Salud Pública. Como sabemos, estos datos del Ministerio son muchísimo menos, puesto de que son solamente los registrados en las casas de salud públicas. Es así que para el día de hoy, según estos datos, al 18 de enero, Girón cuenta con 154 diagnosticados positivos, de los cuales 126 han sido recuperados. En tanto que para Santa Isabel, diagnosticados positivos son 377 y recuperados 315. Reiteramos esto de acuerdo al Ministerio de Salud Pública. Y también en el Cantón San Fernando, diagnosticados positivos 26 y recuperados 17. Del COE cantonal, que las cifras hasta el día viernes anterior se decía son 205, el día de hoy no se ha emitido el pronunciamiento oficial en este sentido. Vamos a hacer el último llamado a las personas para que nos llamen y se inscriban, valga la redundancia, para que se ganen una canasta de productos, una canasta llena de productos, de dulces de almidón de Achira, pan de almidón de doña Florencia Astudillo, que el local comercial ella lo tiene en la calle Antonio Flor 720 y García Moreno, frente a la farmacia Cruz Azul del doctor Leonardo Delgado. Le solicitamos que quienes deseen ganarse este fabuloso premio, llamarnos al 2275-573 o enviar mensajes de WhatsApp al 099-990-0099. Son los últimos instantes para las inscripciones. Luego estaremos haciendo el sorteo y el llamado también a las personas que deseen dar sus productos o algún premio para la próxima semana y promocionar aquí en este espacio, se contacten con nosotros en nuestra oficina en la García Moreno y Arturo Sández esquina a partir del día de mañana. La matriculación vehicular inició hoy en el país. El SRI ha habilitado el sistema de cálculo de los valores a cancelar. Sin embargo, a nivel nacional, el proceso de revisión está con fallas, provocando que se demore mucho tiempo, manifestó el director de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón, arquitecto Freddy Machado. Se espera que hasta el miércoles se normalice este proceso. Radios, tocadiscos, planchas y otros artefactos se exponen en un pequeño museo de la Casa de Galo Díaz en la ciudad de Cuenca. Él es un ex migrante gironense que fue a Canadá y es aficionado a la colección de artículos antiguos. Algunos de ellos datan de más de 100 años de existencia y aún se mantienen en funcionamiento. Además, Díaz es aficionado a la música y dedica parte de su tiempo a practicarla. Yo soy oriundo de Girón. Yo nací en Girón, me crié más o menos hasta los 18 años, viví en Girón. Mi hermano salió del país, del Ecuador, con dirección al Canadá en los años 70 y me llevó al Canadá a mí también. Entonces yo me fui en el año 72, más o menos cuando tenía 18 años. Bueno, yo en ese tiempo trabajaba haciendo una factoría de madera. Y como era fácil de cambiarse de trabajo ese tiempo, me fui a trabajar en un hotel donde que todos los gironenses trabajamos, en un hotel que se llamaba Constellation. El último trabajo que yo trabajaba en American Aerolíneas. Llevaba las maletas al avión. Regresé en el año 96 acá a Cuenca. Ya no regresé a Girón porque ya obtuve unos bienes aquí en Cuenca y me quedé yo aquí en Cuenca. Ahora aquí en el Ecuador no me dedico a nada. Aquí paso en mi casa, aprendo un poco de música. Eso sí me gusta la música. Tengo un amigo en Girón que se llama Marcelino Bermeo. Él es muy bueno conmigo, me enseña. Él quiere que aprenda y también tengo yo
esa iniciativa de aprender y he aprendido bastante con Marcelino. Bueno, yo vengo coleccionando ya más o menos de unos 30 años. Pero estos últimos 5 o 10 años he coleccionado más. Es muy difícil conseguir y cuesta un poquito de plata. Sí cuesta, o sea, cuesta el buscar, hacer arreglar y para que todo funcione. Ese aparato que ese es de 1904, que está funcionando muy bien. Siempre le estoy dando, le toco así de vez en cuando para que no se dañe, porque a veces las cosas sin usarle se dañan. Eso se da manivela y se toca la canción. Me costó a mí más o menos unos $300. Funciona con discos de carbón. Son bonitas. A veces ya no se le oye mucho por la edad. Por la edad y a cuánto vendrían usando. Entonces, todos los radios son a tubos. Entonces uno le prende y tiene que esperar un minutito para que se calienten los tubos. Entonces se calienta y suena la música. Pero mientras más pase prendido el radio, suena mucho mejor. Solo AM, no hay FM, ya es moderno de los años 50 y 55, 60, ya FM no. No me ha gustado, me gustaba a mí antiguos, de los primeros que han salido, AM. Teléfono también, esos no sé cuántos años tendrán, porque es pesado, es de acero eso, es como bronce. Lo mismo esas planchitas para los sombreros, una cosa así, todo eso. No llevan el año, porque uno para hacer una colección le gusta que esté el año. A veces aquí en mi casa me paso distraído, prendo el uno, prendo el otro, y me paso así el tiempo que me queda de vida. El tiempo tiende a transcurrir para solo agrandar esta ardiente y gran pasión. En los próximos días de nuestra página chiras.net.es estaremos publicando algunas de estas canciones de estos discos con su sonido original para que ustedes puedan disfrutarlo también y puedan conocer cómo eran el funcionamiento de estos aparatos. Y también la historia un poco más detallada de este personaje gironense como es Galo Díaz. Y luego del tema musical que vamos a escuchar estaremos procediendo al sorteo. Último minuto que tienen para llamar a las personas, hasta nosotros también subir la información a nuestro sistema virtual de sorteo, que ya lo van a ver cómo funciona. Del repertorio musical ecuatoriano, hoy les traemos el pasacalle El Mendigo, interpretado por el Trío Colonial. Imploro, ferviente y rendido, a ti que eres padre de la humanidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generoso olvido, y para mis penas más conformidad. Siempre meditando, porque todos gozan mientras sufro yo. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todos pasan riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. We'll be right back.
y solo por los arrabales. No tengo más casa que un triste portal. Más llorar no puedo ni mis grandes males. Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Más llorar no puedo ni mis grandes males. Señor, ya no puedo, qué horrible es mi mal. Propio dolor, y siempre que al cielo levantó las manos pidiendo consuelo me llenó de horror. Y siempre que al cielo levantó las manos pidiendo consuelo me llenó de horror. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que nos han llamado, bueno, a quienes nos sintonizan y a quienes también nos han llamado para inscribirse para el sorteo de la canasta con productos en base a almidón de achira, también productos como el pan, queso, queyes, roscas. Todos estos productos ustedes podrán llevarse en una canasta que nos entrega la señora Florencia Astudillo. Ella tiene su local en la calle Antonio Flor 720 y García Moreno, frente a la farmacia Cruz Azul del doctor Leonardo Delgado. Vamos a proceder al sorteo y tenemos ya en la pantalla nuestro sistema virtual de sorteo. Esto que donde está ingresado todos los nombres de las personas que nos han llamado. Y entonces a ver a nuestro técnico si le echamos a andar. Ya, allí tenemos el sistema, está rodando y nos dará un nombre de la persona ganadora. Diego Quesada. El señor Diego Quesada es quien se ha ganado el premio de hoy. Por favor, le rogamos que se ponga en contacto donde la señora Florencia Astudillo el día de mañana mismo y pueda retirar su premio. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos vamos a despedir, no sin antes invitar a las personas que deseen participar en este tipo de promociones a que mañana nos visiten y se inscriban para ser ellos quienes hagan la promoción, el sorteo de la próxima semana, del próximo día lunes. Gracias por su sintonía, nos estaremos mirando.